Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen. Y si quisiste por casualidad por aquí, me presento, me llamo Swinning Alaba. Y como ven, hoy vamos a escuchar a Arcángel con Yandel Doxys. Esa canción me está volviendo loca porque ya la he escuchado por TikTok. Es toda una revolución. E incluso si quieren ir a ver mi trend, pueden ir a verlo aquí abajito, que lo voy a dejar el link. Y así, chicos, entonces, para que este video no se alegre tanto, vamos con los saluditos de este canal. Un saludito para Edu, para Héctor Torres, para Melissa Ferrer, para Alexander Villalba y un saludito para José Vega. Entonces, chicos, sin nada más que decir, vamos a comenzar. Manín, flaco. Papi, que no te aburre esta música, brother. Aquí todos los días. Bien brutal, pero no hay más nada. ¿Tú te imaginas que nosotros tomáramos el control de esto? Mal, tú solo saliste a guayetear. Ok, Yandel comienza con todo. O sea, primero comienzan como que siendo los que trapean en el lugar, en el teatro, y dicen, ¿por qué no vamos a tomar el control de eso? O sea, primeramente no pensé que podríamos tener la incorporación de estos sonidos en el reggaetón, porque ustedes ya saben que el Yandel del old school, saben que esto es full reggaetón antiguo y me encanta. Y estos ritmos, no sé, me vuelven como que a esa era, a esa época. Me encantaría. Oh, por Dios, creo que es lo primero que, al momento que yo la escuché, yo dije, wow, esto va a ser un hit, va a ser un tema increíble. Incluso, o sea, me encanta escucharlo, me encanta bailarlo. Y bueno, ya lo estarán viendo en mi TikTok. Vamos a seguir escuchando esto. Normal, lo hice, va formal. Tú te crees malota, mami, no me ronques con la boca. De Gucci tú te ves durota, ahora hay que verte sin la ropa. Si te perreo es necesario. Me encanta, me encanta Yandel. Full perreo, full reggaetón antiguo. Me encanta Yandel. Ha sacado la casa por la ventana. Me encanta, por Dios, ese man, me lo disfruto. Me lo cago como si fuese en un minuto. Muy adictivo. Me encanta cómo tomó Yandel en esta perspectiva de un teatro con las personas. Se nota que también lo disfrutan. Y obviamente, y eso que falta de parte de Arcángel, que eso es también un boom. El disco no es lo mismo que en el cuarto. Dame un canto y te parto sin phantom. Mano de la losa y se pone más buena la cosa. Mi pregunta es si Yandel te rosa. Tú pides perdón pero después que te lo goza. Mano de la losa y se pone más buena la cosa. Mi pregunta es si Yandel te rosa. Tú pides perdón pero después que te lo goza. Ok, empezamos con el, con este versito que es el TikTok. Mano en la losa, si te pones como buena la cosa. Pide perdón que te debo sacar una rosa. Bueno, ¿para qué? Me encanta Yandel con todo, dándole con todo este tema. Me hace bailar con todo. Pero así, chicos, me encanta el video, así todo ya reggaetonero. En otro espacio, todo de rojo, me encanta Yandel. Ese flow, o sea, él nunca perdió esa esencia. Aparte que estaba con Wisin, su carrera como solista y con el dúo. No decepcionó a ninguna de las dos porque tienen unos grandes temas. Y Yandel tiene unos grandes temas como solista que me encanta. Y que me vuelven loquísima. Vamos a seguir. Tú te crees malota, mami, no me ronques con la boca. De Gucci tú te ves durota, ahora hay que verte sin la ropa. Si te perreo es necesaria, una diaria. ¿Quieres una o quieres varias? En el VIP te tengo un área más solitaria, pa' que te pases de la raya. Súbetelo, bájalo, cuando yo te diga el ritmo, trágalo. Yo sé que te gusta, así que sube. Arrebátate y llega a las nubes. Ok, Arcángel con sus versos y ese flow que le da, le mete brutal. Esa adicción a Arcángel, porque Arcángel también tiene unos buenos temas. Él nunca, pues así, él siempre está en el top. Aunque no saque canciones todos los meses, todos los años, porque no hemos
escuchado mucho él, pero esos hits, esas colaboraciones que hace con otros artistas, pues la rompe durísimo. Y aparte, como él mismo lo dice, hay temas que ni siquiera él los escribe. Y aún así le mete increíble. Y obviamente cada tema que él saca, pues es como, ya es un rey. Es un rey sin tener tantas cosas, sin tener tantos videos, de estar mucho en este ambiente abierto público que son las redes sociales, porque muy poco lo he escuchado, lo he visto, pero él siempre lo da con todo. Y cuando saca canción, sale con todo. Entonces, ¿para qué? Date una cacha desde el plan, mano arriba, mente a nai, pasa la cabrón. Y si tú estás resuelta, ponte activa, ven, déjame buscarte la vuelta. Se nota que eres ata y eres suelta. Y que tiene mami ya que delta. Ella parece un avión, ese culo en el VIP me sirve de colchón, yeah. Se nota que nadie puede con nosotros, no. Se nota, no seas intrépido. Este perro viene del barrio y el tuyo no. Yeah. Ok, y otra vez con los instrumentos del violín, el piano, o sea, increíble. Me encantó esta instrumental al principio y ahorita otra vez lo está poniendo al final, que no le da nada mal, incluso me encanta, me escucha, es como una intro. Y creo que esta intro la he escuchado en alguna parte, pero no recuerdo dónde, no recuerdo. Si ustedes saben, si ustedes lo tienen en mente, se acuerdan, pues déjenlo aquí en los comentarios para yo también saber un poquito más. Y así, chiquis, entonces vamos a ver cómo termina esto. Increíble, increíble, o sea, hasta se agradecen al público por esa canción, o sea, me encantó tanto Arcángel como Yandel dándole con todo. ¿A quién no le habrá gustado este tema? Por favor, lo pueden ir a dejar en los comentarios qué tal les pareció, qué tal todo, el video, el video de 10 de 10, me encantó, cómo hicieron el teatro, las modelos, muy top. Muy todo coordinado. Lo que me encantó fue el instrumental. Esa parte a mí fue lo que más me agradó, me encantó. Entonces así, chiquis, espero les haya gustado mucho este video. Si es así, pueden irlo a dejar aquí en la caja, en los comentarios. También anda a darle muchos likes a ese video para que más personas lo puedan ir a ver. Y para que no te pierdas ninguno de mis videos, que estoy subiendo todos los lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, hora Ecuador. Entonces, chicos, antes de irme también les voy a dejar mis redes sociales por aquí, Instagram y TikTok, para que me vayan a seguir. Y ahora sí, chicos, sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.